Hello, hello, everybody. How was your day? Hola, Ita. Hi, Ita. How was your day? I can't hear you. I don't know what happened. Ah, okay. Me escucha. El micrófono tiene apagado. Sí, le escucho. Ah, Ah, usted okay. no me escucha a Sí, yo no mí. te escuchaba. ¿Cómo está, música? ¿Cómo me le fue? La veo bien relajada, veo bien fresh, con su musiquita bien, bien soft, right? Muy suavecito, muy cómodo, comfortable, right? Qué bueno, Sí. me imagino que le fue súper bien este día. Muy tranquila, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Bueno, vamos a ver, ahorita somos solamente tres participantes, Cita. Vamos a esperar a los demás, así que tomémonos un ratito de Sí. relajamiento y luego comenzamos, Pensé ¿ok? que no iba a haber clase, más bien porque me enviaron link. De ver. ¿Será que no va a haber clase? Quizá ¿Cómo por eso no no? se habrán conectado. Ya estaba afligida. Sí, y tal vez los otros compañeros han de haber dicho no mandaron el link, porque yo pensé, ¿será que no hay clase? ¿Cómo no? Pero si con el mismo link podemos entrar, pero Ah, sí. sí, acá estamos en la última clase y ya salimos de vacaciones. Hoy es Ay, viernes, cita, hoy es viernes, ya hoy es casi. viernes y el cuerpo lo El sabe. cuerpo lo sabe, tenemos que vacacionar. Sí. Eso bueno. ¿Y cómo me le fue con las tareas? Welcome, Katherine y Álvaro. Bienvenidos. Ya las tareas ya están, mis. Sí, así pude observar, a muchos ya están Igualmente, ya las completas. terminé yo también. Qué bueno, me alegro mucho, Katherine. No tuvieron problemas. Déjenme decirles que ustedes pueden volver a hacerlo, ¿vale? Digamos, si usted tal vez no se sacó el 100%, si usted quiere volver a hacerla, lo puede hacer. Mientras no termine el curso, usted puede volver a hacer para obtener el 100% de cada tarea que usted pueda hacer y así pues mejorar la nota. Se me había olvidado decir ese punto, pero ahí estamos. Cualquier cosa, usted puede volver a repetir mientras no haya terminado el curso. ¿Ok? Una consulta, mis. Sí, amén. Dicta. Fíjese que mi hijo se va a graduar, digamos que el 6 de mayo. Sí, 6 de Ajá. mayo. Es en Estados Unidos, pero no sé si allá puede escuchar la clase o no se puede. En mayo. Ajá. O sea que va a viajar. Sí, tengo que viajar porque va a ser la graduación de él. Vaya, pero vaya, me imagino que sí, ¿verdad? Mientras todo, siempre y cuando usted se conecte al link que le mandan, ¿verdad? Ah, Pero okay. la verdad no sé si estará conmigo, porque como Ah. cada curso cambia en teacher, Cambia, ajá, sí ¿verdad? cambian. Entonces ya creo que estará con otro teacher o otra teacher, entonces, pero no hay ningún Bueno. problema. Si usted se Ah, conecta, no hay ningún problema del lugar okay, donde esté, ¿verdad? Solo que si va a bueno, estar de oyente, pues hay que especificar ahí oyente, ¿verdad? en el chat, Ajá, no, digamos, usted pone su nombrecito, aparece ahí, ¿verdad? En la cámara y todo eso, cuando yo lo estoy viendo, en cada cuadrito aparece su nombre, entonces a la par de su nombre va a poner entre paréntesis que está de oyente para no conectar cámara. Ah, Ok, okay, perfecto. bueno, Entonces ahí está el tip. thank You're welcome. you. Hello, Roland. How was your day? Tell me something. Cuéntenme, chicos, Hello, ¿cómo me les teacher. fue? Good Good evening. evening. Pues ahí más o menos porque me agarró la procesión en la noche. Morales, el Via Crucis, right? Sí, ahí por la que viene por el Calvario y todo eso. Sí, se tarda un poquito más. Pero no, pero Sí. estamos a tiempo. Mire, está a tiempo en la clase. Sí, como vivo cerca, entonces, este cuarto ya estaba aquí.
Ah, vaya, imagínense, no, pues entonces sí, no fue mucho problema. Pero bien, problema. Gracias a Dios. Gracias a Dios llegó con bien, Roland. Eso es lo más importante. Welcome, girls. ¿Cómo están, chicas? Welcome, boys. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo me les fue? Bienvenidos, César, Candy, Magali, Rachel, Giovanni y Marvin López. Bienvenidos una vez más a la última sesión de esta semana antes de salir de vacaciones, ¿ok? ¿Están contentos? Sí. Salimos. Ya lo saben. Happy, right? And you know, right? El viernes y el And the body knows, right? Y el cuerpo lo sabe. Qué bueno, me alegro que estén contentos y que podamos tener una sesión más, ¿verdad? Y estar aquí, pues, compartiendo una vez más con ustedes. ¿Vieron los videos, chicos? ¿O vieron el video? ¿Y cómo? ¿Qué les pareció? ¿Sintieron que les ayudó? Pues a mí me pareció bien interesante porque está bien explicado. Y tuvo ejemplos también. Ajá, eso es bueno porque si no, usted, si algo no entendió acerca de la clase, pues usted ahí lo refuerza y tal vez haya más ejemplos que puedan ser un poco más entendibles o más accesibles. Acuérdense que también ahí utilizan mucho material audiovisual y eso también ayuda a la comprensión. Y se refuerza lo que ya hemos visto. Ok, vaya, what time is it, guys? ¿Qué hora es? 8:02. Muy bien, excelente. Entonces es tiempo de empezar. Pero antes voy a tomar la lista. Ahorita estamos 12 participantes conectados conmigo. En este caso serían 11 participantes. Vamos a pasar la lista por primera vez y luego pues los demás que se vayan integrando pues quedan para la segunda vez que se tome la lista, ¿ok? Solo denme unos minutitos antes de comenzar y ya empezamos con la clase. ¿Ok? Give me some minutes and we are going to start. Okay, always I have to remember that when you hear your name, please say present or I'm here, okay? To know that you are present. Okay, let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda? No yet? Ana Raquel Campos Ayala. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani? No? Maybe later, right? Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. No yet? Okay, maybe later, right? Denise Scarlett Montano de Martínez. Denise? No yet? Okay, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Okay, thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Present, teacher. Thank you, Talina. Jared Salvador Palma Arteaga. No yet, maybe more later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. George. No yet. Okay, José Abel Molina Argueta. Okay, Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. No yet. Okay, Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you, Magali. Luis Eduardo Reyes. No, okay. Luis Rafael Beltrán Rogel. No yet, okay. Marvin Alexander López Carranza. Okay, René Francisco Mendoza Cárcamo. Líder, Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland.
Rosa Isela López de Hernández. No yet. Ok, Yancy Lisette Alemán Rubio. Ok, perfect. We are few, right? Vamos, somos pocos, ok. Vamos a ver si los demás se pueden conectar dentro de unos segunditos. Vaya, alguien que se acaba de conectar y que no lo he mencionado. Hello. Vamos a ver quién está mandando mensajes. Déjenme ver para notificar quién es. Ok, dice, para ingresar a la clase, es el mismo. Sí, así es, sí, así es. Ok, quizás porque no han mandado el link nuevamente, no se han conectado, porque están preguntando ahorita en WhatsApp que si es el mismo link que vamos a utilizar para ingresar. Sí, exacto. En efecto, es el mismo link, ok. Alguien que no haya mencionado en la lista, chicos, que se acaba de conectar. No? Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Como ustedes saben, hoy es la última sesión antes de salir de vacaciones, ¿verdad? Y ese día, pues, nos ha tocado la práctica. Ayer estuvimos viendo temas que son un poquito complicaditos, pero creo que lo entendimos a la perfección. Y con el video de refuerzo que se mandó, ¿verdad? Creo que hubo una mejor comprensión de los temas. Ok, entonces este día, chicos, nos toca práctica. This is practice time, ok? This is your job. In this case, you are going to make some practice about all the topics that we have studied yesterday. And we are going to make some exercise in line, right? Ok, vaya. Pero antes quiero ver qué tanto se ha comprendido el tema. Ustedes saben que siempre yo pregunto y siempre hago un medio feedback. ¿Qué es un feedback? Como retroalimentación de lo que hemos visto. ¿Ok? So, in this case, I'm going to start with the feedback and I would like to know if you have understand everything. So, that means you have to remember the things that we were studying yesterday. ¿Ok? If you want, you can tell me some examples about vocabulary words, the structures, or some examples about, say, possessive nouns or possessive adjectives, or maybe the articles, whatever you want to mention, okay? So, let's start with the review, okay? ¿Quién me puede decir algo acerca de la clase de ayer? Okay, perfecto, Scarlett, don't worry. Ajá. Hablamos acerca del abecedario y la pronunciación. Okay, we were talking about the ABC and the pronunciation. También los títulos de personal de Miss, Mister. Ah, muy bien. Estuvimos hablando acerca de los titles, right? Las categorías y los como títulos que nos dan, ¿verdad? Según nuestro estatus marital, ¿verdad? O nuestra edad, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? También de lo de los adjetivos posesivos. Ajá. Objetos. Las reglas también de los. Ajá, de los possessive nouns, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar el apóstrofe antes de la S y cuándo vamos a ocupar el apóstrofe después de la S? ¿En qué caso vamos a ocupar el apóstrofe después de la S? No es plural. Ajá, con nombres plurales. ¿Y qué otra excepción hay? Cuando los nombres terminan con S. Exactly. When the names finish with an S, right? You are going to write the apostrophe after the S. But when we are going to use the apostrophe before the S. ¿Cuándo vamos a ocupar el apóstrofe antes de la S? En cuando en plural. Cuando hablamos en singular. Exactly, when we talk about singular form, cuando hablamos acerca de la forma singular. ¿Y qué significa singular? Cuando es solamente uno, right? Y cuando hablamos de plurales, cuando es más de uno, ¿ok? En esos casos, vamos a ocupar la S ya sea antes o ya sea después de la S.
pero esas tres excepciones. Ok, perfect. Muy bien. Dígame algunos ejemplos de possessive adjectives. A ver, ¿quién recuerda? Who remember about possessive adjectives? This is my bottle of water. Muy bien. This is my bottle of water. Esta es mi botella de agua. Muy bien, excelente, Magali. Who else? ¿Quién más? This is my dog. This is my dog. Muy bien, excelente, Italina. Muy bien. Who else? ¿Quién más? Who else? René, ¿no lo escuchamos, René? Activa el micrófono, please. Sería, this is his computer. This is my computer, right? In this case. This is my computer. René, I hear you, lo escucho. My room. This is my room. Okay, perfect, excellent. Giovanni, could you give us another example? This is my pencil. This is my pencil. Oh, okay, muy bien. Candy, could you give us another example, please? Using possessive adjectives. César? This is your cell phone. This is your cell phone. Okay, perfect. Excellent. Álvaro, you want to participate? This is my car. Okay, this is my car, or this is your car, or this is her car, or this is his car. You can do it with all the possessive pronouns, so all the possessive adjectives, okay? So in that case, you can mix, right? Thank you. Good job. Okay, bye. Entonces, estuvimos hablando en brief, ¿verdad? En conclusión, o así simple, estuvimos hablando acerca del ABC, la pronunciación de cada uno de ellos, estuvimos hablando acerca de los possessive adjectives, al igual que los possessive nouns, y estuvimos hablando acerca de los titles, ¿verdad? En conclusión. Ahora bien, tenemos la práctica del día de ahora, que es de todo lo que estuvimos viendo en la clase de ayer, ¿ok? Pero primero que todo, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño jueguito. Si ustedes se fijan, allá atrás hay una pequeña improvisación de una media pizarra, ¿ok? Pues déjenme contarles que este día vamos a jugar, ¿ok? Solo déjenme compartir pantalla y luego les explico cómo va a ser la dinámica. Okay, guys, today is March Friday 31st, 2023. And we have the practices, ABC, possessive adjectives, articles, and possessive pronouns. And our first practice is hangman. ¿Qué significa hangman? El ahorcado. Okay, so that means we are going to guess some words that we have studied before. Y vamos a hablar acerca de las professions or occupations. ¿Se acuerdan el vocabulario que estuvimos viendo el día de, si no recuerdo, fue antier, ¿verdad? Que estuvimos viendo la presentación de las occupations, ¿se acuerdan? Pilot, nurse, doctor, vet. ¿Qué más? ¿Qué otras occupations existen? A ver, díganme. Pilot. Pilot. Soldier, engineer, muy bien. Nurse, Minor o minor. Minor, okay, perfect, minor. Waitress. Waitress, Artist, muy bien, or artist, right? In this case is artist. ¿Qué más? Butcher.
teacher. Muy bien. Y hablábamos de una diferencia mechanic or mechanic, right? Hablábamos de una diferencia entre mesero y mesera. Ajá, ¿quién me lo dice? Waiter. Ajá, ¿y ese se ocupa para qué? Para los hombres. Ah, exacto. That is used for referring to men. Ajá. And waitress? Para las chicas. It's for girls, right? So that's the difference that you have to take into account when you are going to go to a restaurant, right? And you are going to ask for the waiter or waitress, okay? Si usted va a preguntar por el mesero o la mesera al momento que va a un restaurante. Muy bien, so let's start with the handman. And how we are going to do this? We are going to guess some words here, okay? Bye. ¿En qué consiste la dinámica? Yo voy a escribir algunos espacios acá atrás y voy a escribir el número de letras que tiene la palabra. Pero usted tiene que adivinar qué letras lleva esa palabra. Y si usted ya sabe la palabra, tiene que hacerlo. Si no, se va formando el ahorcado. Si ya forma todo el hombrecito, usted pierde. Si no, tiene un punto. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Es claro? Ok, perfecto. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Y luego vamos a ver. Acá pueden ver esto. Sí. Ok, sí. Perfecto. Vale, va. Me voy a parar un ratito. Ok. Vale, vamos. Voy a apartar esto por aquí. Si me pueden ver, vamos a hacer esto por aquí para que puedan observar un poco mejor. Ok, vale. Esto es referente a las occupations. Vamos a utilizar el vocabulario de las occupations. ¿Cuáles son las occupations? Son las professions, right? Doctor, doctora, etcétera, etcétera, etcétera. The words that we have studied before. Ok, so let's start with the first one. Ok, we are going to guess the first one, ok? Ok, let me see. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. This is the first one. Okay. Let's start to guessing the letters. Usted me va a decir unas letras del abecedario en inglés. Okay. Si la letra está en la palabra que he escrito acá, yo la voy a ir escribiendo. Valga la redundancia. Si no, le dibujo el abecedario por acá. Okay. Bye. Vamos. Let's start, guys. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿No? Ey. De tomato. No. Ey. No, either. Tampoco. No es ey. Ajá. Oh. Oh. No. Sí. B. E. 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 Yes. Ajá. M. M. No. O. No. O, no. I. I. Mm. I. No. Oh, my God. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. No. Ajá. You. You. Okay. You. You. Yes, you have a U, okay? Uh-huh. A, no. B. B, no. R. Yes, R. M. M, no. Nurses. No. Yes, you're right. This is Norse, okay? Norse. Very good, guys. No. Me ganaron. Almost. Casi les gano. Okay. Es un trabajo ganarme a mí, a la teacher. Okay. So let's start with the number two. Okay. 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 It's a word of six letters. Okay. So let's start. Uh-huh. E. E. No. Oh. Yes. Double O.
Doctor. Doctor. Oh, so yeah, no, no. Okay, so let's start with the next one, okay? Number three. Let me see. Okay. Okay, so one, two, three, four, five, six, seven. Seven, okay? I. No. Oh my M. God. No hablé. M. 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 No. S. E. S. E. I. A. E. E. Okay. Uh-huh. O. G. 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 No. N. G. No. 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 Who else? A. ¿Cómo? A. 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 Okay. Teacher. Okay. Teacher. Okay. Teacher. Muy bien. Excellent. Almost, guys. Okay. Let's start with number four. Okay. Let's continue. Okay. Let me see. Okay, it's a word of five letters. Okay, let's start. Five a. Letters. A. No. Waiter. Uh-huh. Waiter. Waiter. No. K. Barber. No. E. ¿Cómo? No. No. La P. P. Yes, P. Pilot. Pilot. Okay, okay. Pilot. Okay, pilot. Almost. And the last one. Okay, this is the last one. Go ahead. And let me see. Quiero pasar una que les cueste, okay? Becerra. Okay. Okay. It's a word of 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters, okay? 6 letters. Teacher, solamente que ya no se lo va a ver. Yes. Vaya, ahí más o menos. What are less? Falta uno, dos. La I. La I. Yeah. Yes, I. L. L, no. Uh-huh. R. B. B. ¿Cómo? B. B, no, either. Por ahí dijeron una letrita. Si no estoy mal. R. Ajá. No. R. R. La R. La R. No. R, okay. R. R. Double R, okay? Double R. Double R. Uh-huh. R. Mm-hmm. No another sé. Letter? B. 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 This one? Farmer. Farmer, no. B. B. Driver. B. D. Driver. Driver. Okay, driver. Okay, guys. Excellent. You won the game. Okay, se ganaron. Le ganaron a teacher. Okay, perfect. So let's stop with these activities. Let's start with the other activities. Okay, enjoy the activities, guys. Eso es una forma de practicar el vocabulario que hemos estado viendo, ¿verdad? Es un poquito corta, pero nos prepara para lo siguiente. Okay, espero que lo hayan disfrutado y vamos a empezar con la siguiente práctica. Ok, vamos a ver cuál es el menú de ahora. Vamos a ver. Déjenme proyectar, bueno, compartir pantalla. Y vamos a empezar. Ok. Vaya, tenemos la práctica número 2. Para esta práctica número 2, miren chicos, tenemos esta parte de los possessive adjectives. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Nosotros vamos a escribir el
adjetivo posesivo correcto en las líneas en blanco que tenemos aquí. Ok, you are going to fill in the blanks with the correct possessive adjectives. Ok. Y para esto nos dan unas pistas. ¿Y cuáles son las pistas? Son lo que ven aquí entre paréntesis. Aquí puede ser un nombre o puede ser un personal pronouns. Y usted ya sabe cuál es el possessive adjectives que pertenece ya sea a ese nombre o a ese personal pronouns. ¿Y cómo lo vamos a saber? Haciéndonos la pregunta. ¿Verdad? ¿Quién, de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de ella? Ella tiene su possessive adjective. ¿Estamos hablando de él? Él tiene su possessive adjectives. ¿O estamos hablando de el perrito? Él tiene su possessive adjectives. ¿Qué le corresponde a cada uno de ellos? Y eso es lo que usted va a hacer acá, en el espacio en blanco. Usted me va a decir cuál es el possessive adjective que pertenece a cada oración que usted ve acá en la imagen. ¿Ok? Para esto, eso no se puede editar, solamente es una imagen y lo vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es que usted dice la número uno es tal y tal y tal, cuando yo chequee los resultados, ¿ok? Le voy a dar unos 10 minutitos para que usted pueda decir esta la cuatro, porque son varios, ¿ok? Son, wow, son 35, ¿ok? Aquí sí vamos a practicar. Y luego vamos a chequear, ¿ok? ¿Les parece? Ok, perfecto. Vamos a empezar. Let's start. Go ahead. Tit. Me quedé en la 11 y no baja. No puede bajar. Pues. Sí, ahorita. O si gustan, les paso la imagen al WhatsApp. Exacto, mejor. Vaya, ahorita. Denme unos segunditos. Voy a dejar de compartir un ratito y se las paso. Para todas formas les va a quedar ahí como refuerzo. Vamos a ver, déjenme ver. O alguien que podría, pero no está muy grande, ¿verdad? Vamos a ver si la tengo por aquí. Creo que sí la tengo. Vamos a ver, vamos a buscarla. Let's see. Vamos a ver. No lo encuentro, chicos, no lo encuentro. Vamos a ver, ¿a dónde estás? Ok, vaya, y no. Trate de compartir pantalla otra vez. Déjeme ver si yo la puedo hacer de aquí el teléfono. Sí, ahorita, eso les voy a decir. Porque si no, no lo encuentro. Como tengo el OneNote. Vaya, lo voy a bajar un poquito para que puedan tener una mejor visión de eso. ¿Aquí está bien? Para que puedan tomarla completa y así cuando estén en el WhatsApp usted puede aumentarla o puede disminuirla. Así ya la compartieron. Ok, perfect. Thank you so much. Solo que, bueno, no se pueden leer muy bien porque... No se ve muy bien. Soy yo. Háganla un poquito más lejos, chicos. Al hacerla más grande se hace borrosa. No tanto. Ok, perfect. Tell me, ¿aquí? ¿It's okay? Ahorita vamos a ver cómo se ve. More or less, okay, go ahead. Here, like this? More, okay, perfect. So, give me some minutes, okay? Okay, teacher, voy a tomarle pantalla yo, permítame. Okay, perfect. Do it. Yeah. Oh, sí. Thank you.
Hoy sí se pudo. Vamos a ver. Let's see. Ahorita voy a ver si cómo me salió a mí. Oh my God, más borrosa la tomé. Ok. No se ve. Cuando la lía uno, se pone más borrosa. No se ve. Vaya, pero como lo estoy compartiendo, si gustan, pueden ver desde aquí. Solamente ubicamos el número y la respuesta. ¿Les parece? Todos modos, vamos a trabajar en el notebook. Vamos a trabajar en el cuadernito. Y podemos tomar como referencia la imagen. En lo que yo la bajo. Y la voy a hacer más grandecita, teacher. Ok, yes, ok. Se puede acercar, teacher. ¿Ah, sí? Sí, se puede acercar. Se puede, vale, ok, sí. Perfecto. Sí, de ahí sí se puede. Vale, me avisan para bajarles de nuevo. ¿Sí? Ahí está bien, teacher. Así está okay, bien. Perfect. Did. Teacher. Dígame. Y el primer ejemplo del dog, ¿cómo sería? ¿Un ejemplo? ¿El dog es un animal o cosa? Es un ¿o es una animal persona? Ajá, un ¿y animal. ¿Cuál es el pronombre que vamos a utilizar para referirnos a los animales? It. Entonces, it tiene su possessive adjectives. ¿Se acuerdan, verdad? It is a dog. Ah, exactly. Ahí les mandé una tablita donde estaban los personal pronouns y a la par tenían los possessive adjectives que corresponden a cada uno. Ahí pueden tomar una nota y pueden hacer. ¿Ok? No sé qué se me hizo la tablita esa. Vaya, vamos a ver. Vamos a usar, digamos, por ejemplo, my, me, your, it. Yes, eso lo vamos a utilizar. Okay, vamos a utilizar el possessive adjectives. Y como usted dijo que el perrito era, aquí dice como neutro, digamos. Ajá, porque no sabemos si es chico o es chica, ¿verdad? Pero tiene su possessive adjectives y su personal pronoun. O su... Te vamos a poner los possessive adjectives. Exacto. Ok, ok. Y esa es la pista que le dan. It is a dog. Vaya. ¿Qué es lo que le pertenece al perro? ¿Qué me pueden ver en la imagen? La casa. House. Entonces quiere decir it's house. ¿De quién? Del perrito. It's. Por eso estamos ocupando el possessive adjectives. Solo el possessive adjectives. O sea que no le vamos a poner house o siempre el house. No, solamente vamos a llenar el espacio en blanco con el possessive adjectives. ¿Ok? Y el segundo que es un meteorito, un lapicero. This is a pen. Es como un cohete. This pen. ¿Qué es el lapicero? ¿Es un animal o una cosa o una persona? Ajá. Entonces, ¿cuál es el que corresponde ahí? It. Ajá. Porque es neutro. Ajá, pero miren, aquí entre paréntesis está el possessive, el pronombre que usted va a tomar en cuenta para poner el possessive adjective. En este caso es primera persona. My pen. Entonces sería my pen. Lo que está entre paréntesis es lo que usted va a tomar en cuenta para poner el possessive adjective. Porque sería mi lapicero. Exacto. My pen. My primero sería it is your dog. It's house. ¿Su casa de quién? Del perrito. It's house. Yes, it's house. Possessive adjective, no personal pronoun. Okay? It's house. Yes. It's house. Entonces sería my pen. Y donde está el otro perrito podría ser your dog. Exactly, así es. Así es la dinámica. Sería your dog. Your dog. Boy here. Boy, ¿qué es boy? Chico. Ajá. Chico. ¿Y qué pronombre personal sustituye? He. ¿Y cuál es el possessive adjective de he? His. Vaya, ya no le voy a decir más. Es turno de usted hacerse la pregunta. Así como les digo, así háganse. Usted toma en cuenta lo que está entre paréntesis y usted se hace la pregunta: ¿es un chico o una chica? ¿O es una cosa o es un animal?
Ah, y si ese significa creo nosotros, es ¿cuál es el pronombre que pertenece a tal cosa? Y así. He is boy. Tiene que ser el personal pronouns, Ictalina. El person tiene que tomar, bueno, el personal pronouns tiene que ver en lo del possessive adjective. El personal pronoun para boy sería he, pero he tiene su possessive adjective, que es el que estamos ubicando. ¿Cuál es el possessive adjective de he? O sea, del chico. Here. His. Vaya, voy a ver si hay, déjame un minutito, voy a ver si hay. Ajá. ¿Qué es son? Son es hijo. Hijo. Si usted tiene alguna pregunta. This is my son. No. La cinco es cake. We. Ajá. ¿Cuál es el possessive adjectives para we? Word. Our. Ok. Our. Nuestro cake. Ajá, nuestro pastel. Sí. Es grandpa. Es grandpa. Sombrero. Grandpa es abuelo. Abuelo, ¿verdad? Hat. ¿Y hat qué es? Es sombrero. Ah, el sombrero del abuelo. Ajá, exactly. Sería is. Por ahí vamos. Yo vi que ya le van entendiendo la cosa. La seis. La seis. ¿Qué bol? La nueve. La seis que dijo bebé era, ¿verdad? Es hijo. Hijo. ¿Y quién es hijo? Él. Él, ¿verdad? ¿Y cuál es el possessive adjective para él? Is. Usted ya sabe. His. His, right? His ball. Su pelota. ¿De quién? De mi hijo. La 15 es una canasta. Is basket. The granny. Granny es abuela. Abuelita. Como decir mi abuelita. Gracias. You're welcome. Spoon, ¿qué es? Spoon. Déjame ver, where is it? ¿Dónde está? Jabón. Ah, la 11. Ok, spoon es cuchara. Ahí está el animal. El animal. Spoon. Ay, no, ¿dónde está? Aquí. Ay, no, es que se me fue el internet, Miss, y no pude con las demás. Ah, no okay. Pude escuchar. Va, pero si usted tiene alguna pregunta, hágala ahí. Uh-huh. Acerca del vocabulario, no hay problema, yo les digo. Tasks, ¿qué es? Task, where is that? En la 7. En la 7, ok. Your tasks son como tus tareas, tus deberes. ¿Qué es lo que tienes que hacer durante el día, right? O tus actividades. La 11 dijo que era esponja. No, es cuchara. Cuchara. Ah, cuchara esponja. Spoon es cuchara en inglés. Yo decía que era jabón. No, soap. Soap es jabón. Sí. Y es. Cuchara. Spoon. Qué bien estamos. No, entonces, pero estamos aprendiendo. Es un niño, ¿verdad? Yes, ajá. Son es hijo. Julie. También. Julie es ¿quién? La mamá. La mamá, ¿verdad? ¿Y quién la es mamá? La mamá. Tiene un niño. Ajá, ella. ¿Y para ella cuál es el possessive adjective? Her.
her. Entonces sería her son, su hijo, ¿de quién? De ella. Las tres es sister. Sister, sister es hermana. Sister. This is my sister. Ay, no, porque es hermana de Peter, de Peter. Ajá. Ella. Entonces vamos a tomar en cuenta a Peter. ¿Quién a es Peter? Peter. Es Peter, el brother. Possessive pronoun, possessive adjectives para Peter es his. Remember, his. Okay. Go ahead with the next one. Mother. La 18 se refiere al libro de la familia. Vamos a ver, let's see. En la 18. La 18, ok. 18. Ok, family. Entonces, family, books. ¿Quién es family? No, está bien. Gracias, sí. Éramos libros familiares. ¿Serían ellos? Pero la familia, es... ¿Se refiere a una situación o se refiere a una persona o se refiere a una cosa? Como los libros de la familia. Ajá, la familia. Pero la familia en sí ellos es un nombre, ¿verdad? Que se le da a un núcleo familiar. Pero en realidad no es una persona, sino que es un nombre. No, es un grupo. Uh-huh. Puede ser... No es de nuestra familia, our books, o puede ser it's books, ¿verdad? Pero tomando como situación de la familia. Our books. Uh-huh. O puede ser it's books, porque tomándolo como una situación o núcleo familiar, no como una persona. La 15, ¿qué es? La 15, ok, 15, vamos a ver, let's see. Basket, granny, granny es abuelita. ¿Y quién es ella, granny? Ella. Sería her. She. Her. Sería her. Her. Déjame ver. La 16 es exur. La 16 sería... 16, ok. 16 is girl. ¿Qué es girl? Chica. Chica. ¿Y quién es la... ¿Quién es chica? Ella. Uh-huh. Air. Exacto. La 17 es dog. Sería book. We nosotros tenemos una daughter. Daughter es hija. Nosotras tenemos una hija, podría ser. Pero acuérdense que no van a poner el personal pronouns, van a poner el possessive adjective de ese personal pronouns. Por ahí vamos. Después cuando chequemos vamos a ver. 19, ¿dónde voy? 19, Mark and Evie. Uh-huh. Mark and Evie, who are they? ¿Quiénes son ellos? Nuestro. Your.
No. They. There, muy bien, there. Entonces, the possessive, the possessive adjectives is? Porque son ellos. En el 19, teacher, sería... Exactly. That's the answer. My. Sería la 20. Teacher, you. You have your teacher. Exactly. What I bounce. Your teacher. Your teacher. En la 21, John Cookie. Sería. Who's John? Yeah. Who's John? ¿Quién es John? Who's... Es él. Él, ¿verdad? Ajá. Exactly. So look for the possessive adjectives that belongs to he, right? Sería his. His friend. Teacher. What? El 22 es... 22. Telephone parents. Parents, who are they? ¿Quiénes son los padres? Ellos. Ellos, okay. So that means the possessive adjective for theirs is? They. There, right? So that's the answer that you have to write there. 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 Yes. Yes. Teléfono parentes. La 24 es como una navaja. Ajá. ¿Verdad? Pocket knife. Ajá, es una navaja. My. Exactly. Yo. Newspaper, periódico es eso. Periódico. Sería. Your. Your, no. ¿Es algo? Your teacher. Which one? Es neutro. ¿Cuál? Which one? ¿Cuál es? 25. Okay. 25 is newspaper, periódico. Y tenemos como pista you. What's the possessive adjective that belongs to you? Your. Okay. Repeat. Your. Your. 27 es tía, tía. Okay, my, what's that? Okay, my. Más arriba, my, teacher, por favor. ¿Qué número? Which number? De la 26 para abajo, vamos a abrir. Okay, perfect. So let me move this, okay? Thank you. You're welcome. Bike. Emma. Ajá. ¿Quién es Emma? Emma.
Emma es ella. Así se tiene que hacer la pregunta para que usted pueda deducir cuál es el possessive adjective. Sí. La 29 son estudiantes o es 29, let me see. Yes, but you have to take into account the personal pronouns that you have between parentheses. Who's you? Who's you? La llave del hotel que dice aquí. Ellos. ¿Quién es you? Ellos. Students, los estudiantes. Va, esos estudiantes, pero acuérdense que tienen que tomar en cuenta la palabrita que está entre paréntesis. ¿Quién es you? Your student. Y el possessive adjective that belongs to you is your, ¿ok? Así se tienen que hacer la preguntita. No tomen en cuenta lo demás del contexto, solamente lo que está entre paréntesis. Y háganse la preguntita. ¿Quién es esto? ¿Quién es tal cosa? ¿Y qué possessive adjective pertenece a esto? Y así sucesivamente van a ir dando y les va a mejorar en la práctica, ¿verdad? Vaya, ¿el hotel qué es? ¿Persona, animal o cosa? Cosa. Exactly. What's the personal pronoun that substitutes the hotel? It. Ajá. ¿Y what is the possessive adjective for it? It's. Muy bien. Hotel. It's. Very good. It's key, right? It's. Grandpa. Teacher student. La 33, teacher. 33, okay, let me see. Okay, here we have she, right? And we have husband. Husband es esposo. Is she? What? Who's she? Ella, muy bien. And what's the possessive adjective that belongs to she? Her. So that means you are going to write her husband. Yes, Tom. Which one? Oh. House, okay, but here you have to take into account this word between parentheses. What is town? What is town? No sé. Look at this. What is town? Es pueblo, okay. ¿Y qué es pueblo? Cosa. Cosa, muy bien, exactly. And what's that? Personal pronoun that substitute town. It. And what is the possessive adjective for it? It. Okay, muy bien, exacto. Así se tienen que preguntar para que usted pueda identificar cuál es el possessive adjective que pertenece a cada una de las cosas que ven acá. Okay. But okay, let me know when you finish in order to check the answers, okay? Finish. La número 32, ¿cómo quedaría? Okay, excellent. 32.
Grandparents es abuelos. And who are grandparents? Ellos. Ellos, exactly. And what's the, in this case, it's going to be there, right? And what's the possessive adjective that belongs to they? They. There. Ahí lo dijeron. There. Okay, there. Muy bien. Así es la forma. Ajá, dígame. Another questions? Teacher, y la última, ¿qué significa town? Town. Town es pueblo. Pueblo. Yes. Town. Okay. Thank you. Welcome. You're welcome. Finish. Finish. Okay. Who else? Who finish? ¿Quién finalizó ya? Finish. Okay, raise your hand. Raise finish. Your hand. Finish, finish. Everybody ready? Finish? Finish. Okay, perfect. So let's check the answers, okay? Vamos a chequear las respuestas. A ver si todos la tenemos igual. Okay? In the first one, decíamos que vamos a tomar las palabritas que están entre paréntesis. Decíamos que la primerita era dog. ¿Quién es el dog? ¿Es animal o cosa? Es un animalito. ¿Por ende? Animal. Utilizamos el personal pronoun it. ¿Y cuál es el possessive adjective que pertenece a it? It. Es it. So that means it's going to be its house. Its house. ¿La casa de quién? Del perrito. Por eso estamos poniendo its house. And here we have the pronouns I. That is in first person. And what is the possessive adjective that belongs to I? My. My. No. My pen. My pen. My pen. Number three. Dog. But here we have, between parentheses, the personal pronoun, your. In this case, your dog. Okay, excellent. Vaya, ¿quién me dice la número cuatro? A ver, let me know the number four. Is his hair, ok, muy bien, his hair. ¿Por qué? Porque estamos hablando del chico. Muy bien, number five. Our cake. Our cake, muy bien. Number six. His ball. His ball, ok. His ball. Number seven, voy a empezar a preguntar individually, right? Your tasks, okay? Tus obligaciones, tus tareas, right? Number eight, Scarlett? Hat. Mire, yo me confundo en algo. Ajá, tell me. His y her. Ay, ahí se me... His es para masculino y her es para femenino. Oh, ahí sería his. His, porque es, porque abuelito. Es abuelito, ajá, grandpa. His hat. His hat. Su hat. Sombrero, no. Ajá, ¿de quién? Del abuelito. Del abuelo. Ok, number nine, Caesar. It's window. Ok, it's window. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la casa, ok, muy bien, excelente. Number ten, Amanda. Amanda, are you there? No? Vamos a ver. Okay, Luis. Luis Beltrán. Number 10. Hala. Un pedo. ¿Cómo? Aquí voy a decir la vez. Aquí ve. Tiraste un pedo y le inflaste. ¿Sería? Cambio, señor. Cambio. Cambio. Ah, okay, but be ready, please. Okay, pay attention to this, Luis. Okay, Italina, tell me number 10. Hair. Okay. Hair, lamp. Lamp. Lámpara, ¿de quién? De la mamá, lamp. De ella, right?
Her lamp. Lamp mother. Exactly. So, go ahead. Vamos a ver, let me see who is in line. Carla Roxana. Carla Roxana y los demás, por favor, pongámosle mute al micrófono, please. Carla Roxana, are you there? No? Vaya, recordemos que participación es importante durante la sesión, chicos. Y cámara encendida, ¿ok? A la hora de participar. Giovanni García. ¿Sí? Tell me number 11, please. La sería 11. His. Ah, is or his. His. Ajá. Su qué. His sperm. His sperm. Okay, excellent. Mm-hmm. Catherine, number 12. Number yeah. 12. Sería. Yeah. Yeah. It's like, okay, her, what? Es ella, her uh-huh. son. Who's her son? Muy bien. Number 13, Ernesto. His sister. Okay, his sister. Magali, number 14. Friends 14. Ajá. ¿Cuál sería? 14, la número 14, Magali. Your mother. Remember that you had to. Our mother, ok. Nuestra mamá, ok. Porque tenemos el pronombre we que significa nosotros. Our mm-hmm. mother, ok. Number 15, Carla. 15. Y it's basket. Vaya, ¿quién es Granny? Who's Granny? Ella. Ella, muy bien. Y el possessive adjective para Granny. Her basket. Su canasta, right? In this case, her basket of food. Of food basket, right? Okay, let's continue. Josué Adiel Onofre, are you there? No. Eduardo Reyes. Yes. Okay, Eduardo. Tell me the number 16, please. Cook. 16. Her exercise book. Okay, her exercise book. Okay, excellent. Marvin Lopez, tell me the number 17, please. Uh-huh. Our? Hello? Our daughter. Okay, repeat. Daughter. Daughter. Okay, daughter. Okay, let's see. The number 18, okay? 18, let me see. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Rachel, number 18, please. La 18. 18, please. Sería day. Day. Vaya, nuestra, digamos la familia, nosotros, right? We are going to suppose that it's like this, our family, right? In this case, could be our books, nuestros libros. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a nuestra familia, a nosotros. ¿Ok? Sería our books. Ok, perfect. So, let's continue. 19. Italina, tell me number 19, please. Mar and Eve. Mm-hmm. Your car. Your car. I can hear you, Italina. Please activate your microphone, please. Your oh car. My God. Oh my God.
Sería there. Ajá, no. There. Yes. There, Merck and Evie Carr. Ok, pero ¿cuál es el pronombre personal que sustituye a Mark y a Evie? There. They. Ajá. ¿Y cuál es el positive adjective que pertenece a they? They Merck. Their cars. Their car. Car. Ok. Car. Vamos, number 20. 20, César. Mm-hmm. Tell me number 20, please. Teacher. We have the pronoun you. What's the possessive adjective that belongs to you? His. His. His or your? His. Your teacher. Okay, your teacher. Number 21, Scarlett. ¿Dónde vamos? Number 21. Cook. Cook es cierto, ¿verdad? Sí se pronuncia. Uh-huh. Cook sí. Es Coca-Cola, cook. Right? Ah, cook se pronuncia. Uh-huh. His cook. His cook. Okay, uh-huh. Excellent. Number 22 and the last one, right? Vamos a ver en la última porque nos estamos extendiendo mucho y necesitamos hacer las siguientes prácticas. Ajá, 22. Telephone. Ajá, y who is parents? Sería there. Okay, there, telephone. Their telephone. Okay. Their telephone, just their telephone. Okay, remember that we are going to substitute the word that you have between parentheses by the adjective. The positive adjectives, okay? Number 23, guys. Our friend. Muy bien. And the 24. My pocket knife. Yes, pocket knife. My pocket knife. Okay. Exactly. Knife, con F al final, knife, como que tira knife. Airecito, así, knife. Okay, knife. Oh. Okay, so let's continue. In brief, okay, 25. Your newspaper. Your newspaper. Number 26. Her cat. Okay, excellent. Number 27. My aunt. Tia, right? Number 28. 28. Her computer. Excellent. Computer. Number 29. Your student, right? Su estudiante. Okay. Number 30. It's key. Su llaves. Okay. Number 20. Her bike. Okay. Perfect. Number 32. Their plate. Okay. Number 33. Her husband. Okay. Number 34. Your scissors. Right. And the last one. It's houses. Sus casas. ¿De quién? Del pueblo. Okay. Perfect, guys. ¿Sintieron difícil la práctica? Al principio un poquito. Al principio. Como que le íbamos agarrando el sabor, ¿verdad? Un poquito. Vaya, pero si se fijan, ya lo manejan un poquito más. Ese es el propósito de la práctica, que usted lo aprenda a manejar y lo termine de comprender bien. ¿Okay? Si ha quedado alguna duda, pues aquí lo completamos. ¿Ok? Are you ready for the next one? Yes. Bye, ok. But first of all, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Primero que todo, porque les veo un poquito cansaditos. Y entiendo que estar sentado 2 horas es algo cansado. Ok, vamos a estirarnos, please. Vamos a estirar sus brazos en esta forma. Por favor, mire cómo lo hago. Vamos acá. Ok, un minuto de estiramiento.
O cinco minutitos, right? Más cinco minutitos. Estírense. Ok, straighten your arms, ok. Estiren los brazos, ok. Muevan su cuello, un lado es el otro. Pueden girarlo, ¿verdad? A modo de relajarse un poquito más para entrar luego en la siguiente práctica. Ok. Muévase, si usted puede pararse, está bien. No, there is no problem, right? Si usted quiere pararse, está bien. Muévase, mueva la carita, right? Y empecemos a bailar. Vamos, Ikta. Ok, excelente. Good. Síganla. Síganla, ok. Claps. No, that's the thing, right? You have to get fun, right? Not just study, right? We are going to learn and also we are going to get fun, right? Vamos a aprender y a la vez también podemos divertirnos, ok? Go, ok? Do you feel better? Do you feel better? ¿Se sienten mejor? Yes. Yes. Viene la vacación, chicos. Les voy a recordar otra vez. Go, go. Sí. Viene la vacación. Everybody knows, right? Coffee. A cup of coffee. Okay. Coffee. Are you sleeping? Coffee. Si usted gusta, puede tener su cafecito ahí. No hay ningún problema, ¿ok? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mejor? You feel better? Okay, perfect. So let's start with the next round, okay? Vamos a ver, let me see. Déjame bajar esto que se me subió mucho. Bye, chicos. Ahora nos corresponde un link. Voy a mandarlo al WhatsApp group, okay? Y vamos a entrar a hacer la práctica. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ya les mando el link, okay? Denme unos segunditos y se los envío. Okay, let me see. Vamos. Ahorita, chicos. Okay, ahí está. Entremos. Y luego me avisan cuando ya esté adentro. Para yo compartir pantalla, okay? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Déjenme ver, no la abrí, voy a abrir. Ok, vamos a ver. Exactly, vamos a ver. Vamos a tener un listening aquí. Miren, tenemos esa parte de acá. Occupations, what we are going to do. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a darle clic en la bocinita, ¿verdad? Y acá nos va a decir la pronunciación de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos. Cinco minutitos para escuchar la pronunciación de cada uno de ellos y luego pasamos a la siguiente fase. ¿Ok? Go ahead. Pilot. Mm-hmm. Pilot, ¿ok? Ajá. Chef. Pilot. Chef. Mm-hmm. Miss. Chef. Chef. Nurse, right? Policeman. Nurse. Accountant. Mm-hmm. Mayor. Policeman. Fireman. Accountant. ¿Todos están escuchando? Teacher. Dígame. El muñequito que parece como que fuera, bueno, no sé, como que fuera monjita, algo así se llama. ¿Qué es? Monjita. This is a judge. Engineer. Eso, ajá. Ah, this is a lawyer. Liar. Es abogada. Ah. Abogada. Pensé que decía juez, right? Farmer. Judge es juez y lawyer es abogada. O abogado. Ah, okay. Waitress. Actor. Let me know when you finish the listening, right?
You finish? Yeah. Finish? Okay, let's continue. Now we have the second part. What we are going to do? Now we are going to classify with the articles A or N. We are going to classify each of these occupations, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a clasificar cada una de las ocupaciones con cuál de los articles van. Por ejemplo, usted va a arrastrar la figurita que corresponde en la lista de los articles. Por ejemplo, ¿cuál es esta? ¿Quiero ver? Electrician, eléctrico. Electrician, ¿con qué letra o con qué sonido empieza? A. Ajá. A. Are you sure? Yes. A. Electrician. So that means it's a vowel sound. And what happened with the vowel sound? ¿Qué pasa con el sonido vocálico? Push the N. Okay, so that means we're going to place it here in this list, right? Vamos a ubicarlo en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque comienza con consonante. Con una vocal, ok. Vocal. Vamos a poner acá y lo vamos a ubicar aquí. Miren, lo vamos a arrastrar. Ahora vamos con el siguiente, vamos a escuchar el siguiente. Engineer, y usted lo va a ir clasificando así en la lista que corresponde cada una de las imágenes o ocupaciones que vemos ahí. ¿Ok? That's your job. Cuando usted termine, solo me deja saber. ¿Ok? Porque ese no tiene terminado. Factor. Vale, le voy a dar así el tiempo para que usted solito lo haga o solita lo haga. ¿Ok? Island. Miss, y el muñequito tiene que quedar adentro del cuadro porque no se me queda. Sí, es que debe de ponerlo exactamente en el lugar porque si no se le va a correr como me estaba pasando al principio. Pero tenemos que darle clic, arrastrarlo y luego volver a dar clic para que se quede ahí. Solo dos se quedan después, ya no se quiere quedar, Miss. Ya no se quiere quedar. Vaya, vamos a chequear. Déjenme compartir pantalla de nuevo y vamos a hacerlo juntos. Entonces, si no se puede quedar, lo vamos a hacer mencionado nada más. Vaya. Tienen que poner encima de otra fotito para que quede. Para que se quede. Vamos a ver. Pilot, ¿ok? O pilot, right? Pilot. ¿A dónde está pilot? ¿Es A or N? N. Pilot, are you sure? I. Is A, ¿ok? In this part, ¿ok? Because it's start with a consonant sound, ¿ok? Vale, lo vamos a ubicar aquí, tal vez se queda, pero no se quiere quedar tampoco, chicos. Ahí está. A ver si se quedó. Se volvió a ir. Ahí está. No se me quiere quedar, no se le quiere quedar. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Ok, ahí está. Creo que ya se quedó. Oh, no, se volvió. Se regresó. Come on, guys. La primera esquina, teacher. Como que ya tiene su posición. Ok, ajá. Perfect. Thank you. Vaya, vamos con la siguiente. Next one. Chef, ¿es A or N? A. N. A. 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 A, right? Vamos a ver, let's see. Sí, fíjense que ya tiene la posición porque cuando ellos tienen su posición adecuada, se pone esta línea en amarillo, si se fijan. Nurse, what is nurse? A or N? A. A, right? Okay. A. Okay, perfect. So let's continue. Uh-huh. Next one. Ay, se regresó. Vamos a ver. Encima del otro, encima del otro. Acá lo vamos a poner. Oops. Encima del otro. Encima, ok, vamos a ver acá. A mí
Se regresó. Hasta abajo, ahí, ¿cómo ahí se va ese teacher? Hasta abajo. Vaya. No se quiere un quedar. Poquito separado. Dios mío, ya se me complicó a mí. Bueno, vaya. Vamos a intentar. Un poquito separado. Abajo tiene que quedar de... Abajo de Pilot, quizá. Pero... Sí, de Pilot. Bye. Sí, ahí me sale mi amarillo. No. Ahí se me mueve, regreso. Abajo, vale. Ahí. Con tal que es acá, ¿verdad? Sí, si no, lo vamos a quedar toda la noche. Ahí, ahí, ahí. I guess it is moving. Okay, right? Vaya, ahí está, hoy sí. Okay, let's continue. Policeman, ajá, what is policeman? Hey, right? Okay, hey, so let's place it here, okay? Excellent. The other one? Fireman, what is fireman? Hey, okay, hey. Okay, perfect. Next. Accountant. And, right? Okay, and, okay, excellent. Let's see. A. Farmer. Yes. A. A, right? Because it sounds like a consonant sound, right? Next. La que es como monjita. Como monjita. Engineer. Where is engineer? Engineer? And right? Because and. It's a star with a vowel, okay? And the next one, la monjita. Lawyer. Es abogada. A. It's an A, right? Okay. It's here too, right? Aquí. No se quiere quedar. No, lawyer, lawyer, lawyer. ¿Quién está jugando? Que se le oye el arma por hasta por acá. Ajá. Sería encima, teacher. Lawyer. Pero miren, ¿cómo suena? ¿Suena como L o suena como O? Lawyer. Suena como L. Una consonant sound, right? Consonant. L. Vowel sound, right? Or L. No, right? Lawyer. A teacher. Ah, yes. Oh, and. Lawyer, okay? Look. Here, look at this. Here. Lawyer. Ay, no, a mí no se me detiene. Waitress, okay? What is waitress? A. It's an A, right? Okay, miren y se quedó ahí. Quiere decir que ahí va. Actor, is an A or M? M. Okay, excellent, right? Vamos a ver si no se nos queda. An actor. Vamos a ubicarlo por aquí. Pero no se nos quiere quedar, chicos. Encima, creo que va ese. De encima. Otro. Ok, vamos a dejarlo acá. Either, right? No quiere, chicos. Pero sí, aquí va porque la siguiente palabra suena como una. Como una. Que en este caso sería como la O, right? Actor. A mí me queda Héctor. En A me queda. An actor. Actor. But it's like, but it's here, right? Okay, look at this. An actor. Actor. An actor. Okay. Waitress. Lawyer. Okay. Okay, and that's the answer, guys. Okay. So bonito, ¿verdad? Eso es para practicar el listening y para practicar lo que es los articles. Vamos a ver what time is it now. We have another practice, guys. Finish, okay, perfect. Finish. Vamos a ver.
Let's see. Okay, perfect. Muy bien. Yes. Yes, no, yes. Estamos en una. In which yo one? Equivoqué en una. Sería lawyer. Será. Lawyer. Okay, lawyer. Bien. Esa me sale mal. Is the L, right? Es la L, pero se nos quedó ahí bien raro. Lawyer. Okay, a mí no se me detienen mis. No sé por qué es en el teléfono. Sí, es que son problemitas. Vamos a ver. Lawyer. Ok, vamos a dejarlo acá. Tal vez se nos queda. Mm-mm. Bueno, pero va entonces en la parte de A porque suena la L aún. No se queda. No se queda, no quiere la mujer. A mí me dio 9 de 10. Ok, entonces a lawyer. Es por, pues por esta, chicos. ¿Vale? ¿Hoy sí o no? Lawyer. No, no se quiere quedar. A mí ahí me había quedado. Sí, pero si se te quedó ahí. Vaya, ¿vale? Sí, mire. Ay, no. Se volvió a mover. Bye. Ay, hoy sí. Digo yo que sí. Ok, perfect. So, terminado. Ok, terminado. Vamos a ver si así era esa. Finish, right? Vamos a ver. 10 of 10. Yes, you're right. Eso era lawyer. Ok, vamos a ver. ¿Lo estaban viendo? No, podrían verlo. Vaya, ok, chicos. ¿Cómo se sienten? Do you feel better? Do you feel positive, right? ¿Se siente positivo? ¿Se sienten mejores? ¿Siente que he comprendido más el tema? Yes, right? Practice is the one that we need, right? La práctica es lo que necesitamos. Y finalmente tenemos la última práctica, chicos, que es la que teníamos pendiente de la vez pasada, ¿se acuerdan? Vaya, entonces esa es la que vamos a ver ahorita y con eso finalizamos, ¿ok? Vaya, déjenme unos segunditos y les empiezo a compartir otra vez. Vamos a ver, let's see. Vaya, voy a mandar el link ahorita al WhatsApp de nuevo y abrimos. Vaya, entremos al link, chicos. Una no se me detiene. Which one? Ah, lo de lawyer. Hasta ahorita lo hice. Vaya, voy a compartir lo que estoy viendo. Vaya, les acabo de mandar el link al WhatsApp y estamos aquí, chicos, en la parte número 4. Nos quedamos en la parte número 3 la vez pasada, ¿verdad? Era true or false. Do you remember that? Yes. Yes, in this part, you are going to read the descriptions and then choose the correct answer. Vamos a leer las descripciones que tenemos acá y vamos a elegir las respuestas correctas. Esa es la descripción de ellos dos, de ella, de él y de ellos, ¿ok? Y acá tenemos las respuestas. Pero usted va a elegir si es positivo o es negativo según lo que ha leído en la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos a David. Y estamos leyendo la parte primera. Dice, hello, we are David and Paul. We are brothers. David is 10 years old and I'm 9. Okay, our favorite color is blue. We are from Colombia. Ajá. Ahora bien, dice, David's 10 years old. Is or isn't? Is. Miren, lean acá. David is 10 years old. Okay, so that's me. Is. And you are going to choose the correct answer here. Va a elegir la respuesta correcta aquí, okay? Go ahead.
Vamos con la parte número 4. Vale, los que están escuchando musiquita, please, pongámosle mute al micrófono, please, to avoid interruptions, right? Hello, we are the tiene 10 años. And I like all the favorite color is blue. We are por la B sería Daniel, ¿verdad? Daniel, right? Vamos a ver, what's Daniel? Okay. George isn't David's father. Sería is. Which en one? La B sería is. Vamos a ver, Daniel. Is. Where is Daniel? Daniel, it says, hello, we are David and Paul's parents. I'm Daniel and she is my wife, Betty, right? We are from Colombia. She is 34 years old and I'm 35. Daniel is Mary's father. ¿Daniel es el papá de Mary o no es el papá de Mary? No. No, right? Porque aquí dice, hello, I'm Mary. I'm David's best friend. And in America, I'm 99 years old and I'm short. David is a lawyer friend and my favorite subject is English. So that means esa es la amiga de David y no es la esposa, no es la hija de Daniel, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces tiene que ser isn't, okay? Isn't Mary's father, okay? Usted tiene que leer los parrafitos que ven acá para poder tener una mejor comprensión de lo que vemos acá. ¿Ok? Por ejemplo, letter C. George David's father. Vamos a ver, ¿dónde está? Sería Is or isn't? Isn't, ¿verdad? Porque Jorge no es el papá de David. No. El papá de David es Daniel, que está acá. Miren, we are David and Paul's parents, right? Es el papá de Paul y de David. ¿Y quién es? Daniel, ¿verdad? Daniel y Betty, right? Son los padres de David y Paul. So, eso significa que George no es el papá de David. Por eso es isn't, right? Letter D. Mary, 9 years old. Mary, where is Mary? Mary, hello, I'm Mary. I'm David's best friend. I am American. I'm 9 years old. Nine years old. So, that means it is? Mary is 9 years old. Is 9 years old, okay? Ella tiene 9 años de edad, okay? Y así sucesivamente. A ver. Betty, George's wife. Esposa de George. Betty is or isn't? Isn't or is? Isn't. Are you sure? ¿Están seguras? Yes.
Vamos a ver, let's see. Is. Acá dice, is. Hello, we are David's and Paul's parents. I'm Daniel and she is my wife. Betty. O sea, quiere decir que Betty is. Okay, Betty is George's wife, right? George or not? It's not. Isn't, right? Porque es la esposa de... De Daniel, no de George. Okay. Por eso es que es negativo. Ponémosle el micrófono, chicos. Se oye mucha interrupción. Thank you so much. Okay, letter F. Paul's favorite color is or isn't red? Isn't. Vamos a ver, let's see. Vamos a ver, where is Paul? Paul. Favorite color is blue. Okay, yes, you're right. Its favorite color is blue. Entonces quiere decir que Paul's favorite color isn't red. Excellent. Let's see. Betty is or isn't 34 years old. Is 34 years old. Muy bien, excelente. Letter H, Daniel y Betty or Betty are George's parents or aren't George's parents? Aren't George's parents. Aren't, right? Because they are parents of David and Paul's. All right. Okay. Next, Mary's favorite subject, Mary's favorite subject is or isn't social studies? Isn't. Isn't or is? Vamos a ver, let's see. Where's Mary? Mary, okay. I'm sure, David Lawyer, my favorite subject is English, right? So that's me, it is? Isn't. And the last one from part four. Daniel isn't or is David's teacher? Isn't, right? Because Daniel is the David's parent or father, right? Es el padre de Daniel junto con Betty, right? So that means they are his parents, right? Okay. Vamos con la última parte. Bueno, esta no es la última parte, pero sí. Quizás solo vamos a trabajar tres nada más, ¿ok? Porque si no se me van a frustrar, ¿ok? Listen to the audios and choose the best option. Usted le va a dar clic al audio que ve acá, lo va a escuchar y luego va a seleccionar lo que usted ha escuchado aquí. Listen. Ajá, let's listen. Your father. I am not your father. So I'm not your father. Letter B. It is not. Or it isn't cold here, right? Y así sucesivamente. Les voy a dar chancecito para que ustedes lo trabajen. Okay, go ahead. She is a single lady. She is a bad student. Teacher, pero es que si no se escucha si están hablando. Vaya, pongámosle mute a los micrófonos, please, un ratito en lo que estamos haciendo en la práctica de listening. Gracias.
Let me know when you finish, guys. Please. Finish, teacher. Okay, Cesar, excellent. Who else? ¿Quién más? Listo, teacher. Okay, let's check. Vamos a ver. Because of the time. Vamos a ver. Vamos a chequear porque ya se nos hizo, estamos sobre tiempo. Se nos hizo un poquito tarde para pasar la finish. Ok, vaya, let's see. Vamos a hacer solamente dos ejercicios, que es el 4 y el 5. Ok, la primera decíamos que es I am not your father, letter B. It isn't cold here. No está frío aquí. O no está helado aquí. Letter C, let's see. She's a what? She's a single letter, right? Ella es una chica soltera, right? Letter D. She isn't a bad student, right? Letter E. We are friends. You are friends. Ah, we aren't friends, right? We aren't. Letter F. You are good at sport. Tú eres bueno en los deportes, ¿verdad? Nosotros no somos amigos. Ok, guys. Y esto pues lo vamos a dejar de tarea, ¿ok? Aquí se va a organizar las oraciones en el orden correcto. Usted solamente va a mover, mire, y lo va a ubicar donde va cada cosa, ¿ok? Y aquí lo va a cambiar de positivo a negativo. Lo va a volver a reescribir y le va a poner el negativo de cada cosa. Cuando usted termine eso en su casita, me lo puede enviar mañana o paso mañana, ¿ok? Eso les queda de tarea, el punto número 6 y el punto número 7. Ok, guys. So, pero le vamos a dar, teacher, cuando terminemos, obviamente, terminado. No, porque como no hemos completado todas las estaciones de un solo, no le va a dar el 10, a menos que usted las vuelva a hacer todas y les dé el 10, ¿verdad? Pero eso ya es decisión suya. Y a pues les puede servir de práctica, ¿verdad? Eso sería bueno también. Pero si no, solamente me le toma captura los dos últimos puntos y me lo envía. Y yo chequeo ahí el orden. ¿Ok? Vaya, chicos, voy a pasar la lista de nuevo porque ya estamos sobre tiempo. ¿Ok? Vamos. Siempre recordarles que cuando escuche su nombre, me diga present or I'm here. I'm here. Aquí estoy, teacher. ¿Ok? I'm here, teacher. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda? No? Okay, maybe next class, okay? Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Thank you, Rachel. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No, maybe the next class, right? Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel. Okay, maybe the next class. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Ictalina. Present, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. No, okay. George Armando Vázquez Guevara. I'm here, teacher. Thank you, George. Vamos con José Abel Molina Argueta. José Abel? No, maybe the next class, right? Josué Adiel Onofre Durán. I guess it is there, right? Carla Roxana Landaverde Mengíbar. I'm here, teacher. Thank you, Carla.
Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Thank you. Luis, vamos a ver con Luis Rafael Beltrán Rogel. No, maybe next class. Present, teacher. Ah, okay. Present, present, teacher. Luis Rafael Beltrán, ¿verdad? Yes. Okay, thank you, Rafael. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. Maybe next class, right? René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Okay, thank you, Roland. Rosa Isela López de Hernández. Next class, right? Yancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Yancy. Okay, we finished with the list. The second list. Okay, guys, bye. Bueno, nada más recordarles, chicos, que tienen que terminar la tarea del día de ahora y tienen hasta, bueno, en este ratito porque tengo que pasar notas, ¿ok? Tratémoslas de terminar. Y los que no están al día, por favor, tratemos de terminar todo lo que tenemos pendiente. Recuérdense que las notas y las tareas de la plataforma son base para que usted pueda pasar el curso, ¿ok? Son lo más importante que tiene que hacer. Las tareas, los exámenes en la plataforma, ¿ok? Es lo más importante. Yo voy a estar pasando las notas en otro momentito. Les voy a dar un espacio para que ustedes puedan avanzar. Y luego yo voy a subir notas, ¿ok? Bueno, nada más desearles unas felices, pero súper felices vacaciones y merecidas vacaciones, ¿verdad? Que lo disfruten mucho. Que disfruten con su familia. Díganme, Yancy. Es hasta la tarea 5, ¿verdad? Sí, es hasta la tarea 5 de la unidad 1. Okay, ¿esta semana no han puesto tarea? ¿Esta semana de vacación? No, esta semana vamos a hacer una pausa y vamos a regresar el día lunes 10, si no estoy mal. ¿Verdad? Sería el solo lunes. Solo terminamos eso. Vaya, hábleme uno a la vez porque me hablan los dos y no le entiendo. Yo le preguntaba que si solo terminamos entonces eso que vimos de último, ahí se lo enviamos. Solo eso, sí. Tienen que terminar en la plataforma. En la plataforma, tienen que entrar a la plataforma, Raquel, y hacer la tarea número 5. Esa es la que va a enviar para que el sistema se lo tome en cuenta. Lo que tenemos nosotros, lo que yo les dejé, eso es aparte, eso es extra, pero eso no es lo más importante. Eso me lo puede entregar el día de mañana, me le tomo una capturita y me lo manda al WhatsApp. Pero lo que yo les dije ahorita. Ya las hizo todas. Ya las hizo todas. Si usted las terminó, ya tiene el 100%, no se preocupe, se puede ir a dormir tranquilita, tranquilito. Solo los que me faltan por terminar, sí, ni modo, tienen que desvelarse un ratito más y terminar la tarea número 5, al igual que las demás, please. Dígame. Teacher, una consulta. Dígame, cuando ya bien. Sale la pleca verde es porque ya está enviada, obvio. Yes, ajá. Así okay, es. Okay, perfecto. Oh, solamente. ¿Algo otra preguntita más? No es el martes, teacher, sino que el lunes 10. Es lunes 10, sí, acuérdense que siempre empezamos día lunes empezamos y día lunes continuamos, toda la semanita, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces hoy sí, chicos, unas merecidas y felices vacaciones, que disfruten con su familia, con sus niños, con sus niñas y los que tienen y los que no tienen, pues que salgan a disfrutar con su pareja o con su esposo o con sus amigos, ¿ok? Felices vacaciones. See you the next week, ¿ok? Bye bye and take care, guys. Bye bye. Good night, teacher. And have a nice dreams. Bye bye. Take care. Good night, teacher. Good night, everybody. El lunes nos vemos, ¿o cómo fue? Exactly, right. Bye. Sí. Bye bye. Ya les mando la fecha, ¿ok? En el WhatsApp. Bye bye. Take care, everybody. Have a nice dreams, guys.
Bye, César. Teacher. Bye, good night. Solo tengo una pregunta. Dígame, César. No se puede. En las tareas que he estado haciendo, me parecía que ya había mandado a las, quiero ver, 1, 2, 3 y 4. Ajá. Pero la número 5, no sé si solamente era de tomarle captura, pero yo creo que le tomé captura porque ya la hice. Uh-huh. Pero no sé si se me ha enviado y no puedo entrar ahorita. Va, déjeme chequearle ahorita cómo está, César, y luego le digo, aquí quédese un ratito. Vaya, está bien. Vaya, ya ahorita entro a la plataforma y le digo cómo está. Vamos a ver. César, vamos a ver. ¿Dónde está César Alexander? Sí, César, usted ya tiene el 100%. Quiere decir que usted ya hizo las 5 tareas. Ah, pues se me envió. Es que yo pensé que no se me había enviado porque cuando estaba una hora de almuerzo la hice. Ah, y no. Ya no me dio pasar, se me trabó el internet. Y la quise enviar y ya no se podía. Me decía página no encontrada. Ah, pero a tiempo le puso, quizás se le envió porque tiene el 100%. Ah, pues. Solamente esta es la última, la que acaba de dejar, es la que tengo que enviarle, ¿verdad? Vaya, como ya terminó las tareas de la plataforma, pues puede hacerme la que falta, la que dejé yo de la que estuvimos viendo. Manda la captura. El ejercicio 6, 4. Sería el 5 y el 6, si no estoy mal. Permítame. 5, 6, el 7 no. Ah, no, entonces sería 6, 7, porque el 5 es el que acabamos de hacer. Ah, vaya. Ok, mándame la captura y ya queda libre. You are free. Okay. Y se va a descansar y a disfrutar de sus merecidas vacaciones, César. Ya casi. Ya casi. Almost. Okay. No sale de vacaciones. Ok, bye. Todavía bye. Estoy incapacitado todavía. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, me estás en vacaciones entonces. He estado en vacaciones como por 4 meses más o 3 meses. Tanto yo. Ah, qué bueno entonces, qué bueno que descanses, César. Ni modo, me tocó. Anyway, ni modo, hay que serle, ¿verdad? Bye, bye. Entonces, le deseo una feliz noche y que tenga unos dulces sueños. Bye, bye. Bueno, take care. Nos vemos, teacher. Good night.